Lo de fútbol es, bueno, lo tenemos ya hace varios años. Antes tenía por ahí el nombre de escuelita, ya lo pasamos a lo que es el Babi. El Babi comprende por ahí lo que es las categorías más chiquitas, son chicos de 3 a 5 años, chicos que por ahí ya tienen una adaptación en el jardín, que están yendo a preescolar. Y bueno, nada, que dan por ahí sus primeros pasos en esto de lo que se dice el fútbol. Como te explicaba hace un rato, son chicos por ahí de categoría 2019, chicos 2020, que están dentro de los primeros 6 meses, que bueno, como te decía, tienen por ahí ya una adaptación en el jardín, entonces se sueltan más, o sea, por ahí se liberan a trabajar con dos profesores y se integran con los chicos, que por ahí también muchos vienen porque se van conociendo en el jardín. ¿Y cómo es el trabajo como profe al ser tan chiquitos, Andrés? No, y el trabajo con ellos, bueno, por ahí es lo que le explico mucho a los padres, es algo más interactivo, o sea. Lo que se busca es que los chicos se diviertan, de a poquito ir enseñándole cosas, ir dándole tips de lo que es el fútbol, pero bueno, al ser tan chiquitos, por ahí la atención de ellos te dura 5 o 10 minutos y después se empiezan a dispersar y empiezan a buscar, qué sé yo, jugar, divertirse. Entonces lo tratamos de ir equilibrando en ese sentido. En esta edad, ¿es solamente para varones o pueden venir No, mujeres también? es Es mixto. mixto, sí, totalmente. En infantiles es todo mixto. Es más, tengo nenas también en lo que es el Babi, pero bueno, estamos por ahí en una temporada de lo que es el invierno, que es donde disminuye mucho el número. Lo que tengo por nena inscripto en lo que es el Babi deben ser al menos 20 chicos, pero bueno, hoy por ejemplo tuvimos 10, que Claro. hacía rato que no teníamos 10 chicos. Claro. Hoy dentro de todo tocó un clima dentro de Sí. todo bueno, pero. Por darte un ejemplo, el martes que hizo frío tuve 4 chicos nomás, entonces eso es lo que pasa en esta temporada. Pero bueno, ya para verano sí, sube el número. Días y horarios son los martes y jueves de 17:15 a 18 horas. Son 45 minutos y bueno, y es más o menos abarcado a lo que es el horario apenas salen del jardín. De lo solemos hacer, pero bueno, a ver, mayormente eso lo organizamos para lo que es pasando mitad de año, porque para que los chicos primero Claro. se vayan conociendo como un equipo, por así decirlo, se vayan conociendo entre ellos y también para evitar esto lo que es el tema del frío, porque por ahí los encuentros, eso que solemos armar, se arman por ahí días de semana, en horarios de práctica y se organiza con otros clubes que también tenemos buen contacto y pero se arma siempre por ahí tirando más lo que es la primavera, el verano. Por último, para inscribirse, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que comunicar? Bueno, esto es lo mismo que les digo a todos. Los chicos cuando quieren comenzar en lo que es infantiles, en el club lo que hacemos es darles 2 o 3 prácticas de prueba. Ellos pueden venir a practicar, obviamente en el horario de práctica, vienen y tienen 2 o 3 prácticas donde ellos ven y prueban si les gusta o no, porque suele pasar por ahí que viene, prueba y dice, no, papi, no me gusta, quiero hacer otra cosa. Bueno, entonces le damos 2 o 3 prácticas de prueba. Si ya después de eso el padre ve que el nene quiere seguir viniendo, ya lo que tienen que hacer es asociarse al club. Donde, bueno, se paga lo que es la cuota de socio y una cuota de actividad que es lo que es del área de fútbol, más que nada para que ellos estén asegurados en todo lo que es el horario de práctica.